Queridos profesores y profesoras, queridos estudiantes, queridos miembros del personal de Administración y Servicios, estamos ya a mitad de la tercera semana de confinamiento, también de la tercera semana de el establecimiento de la actividad no presencial en la universidad y, por lo tanto, es un buen momento para valorar en qué situación estamos actualmente. Ayer ya compartí con todos vosotros mi convicción de que será casi imposible que podamos reanudar las clases presenciales en este curso académico. Por lo tanto, todos debemos trabajar ya con el escenario de que no habrá más clases presenciales y que, por lo tanto, tendremos que profundizar y que ser todavía más cuidadosos en toda la estrategia de enseñanza a distancia que hemos puesto a punto desde hace algo más de 2 semanas. El mensaje fundamental que debemos transmitir, y es el que quiero volver a insistir hoy, es que el curso académico se va a terminar con éxito. Se va a salvar este curso y lo que tendremos que valorar en las próximas semanas es nuestra estrategia en cuanto a los sistemas de evaluación. Puesto que para la evaluación hay todavía una posibilidad de que algún periodo sea factible para realizar evaluación presencial, pero debemos trabajar intensamente bajo el modelo de evaluación continua y bajo el modelo de evaluación a distancia, hasta que sepamos exactamente el alcance de la situación y, por lo tanto, el momento en que las medidas excepcionales irán siendo eliminadas. Quiero agradecer de forma muy sincera el trabajo de todo el profesorado, de todo el personal de Administración y Servicios en la puesta a punto de la enseñanza a distancia y quiero valorar con toda sinceridad el espíritu de comprensión, el espíritu de responsabilidad que los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Cantabria han mostrado y están mostrando durante todo este periodo. Por otro lado, es el momento también de hacer una valoración de cuál es la situación general de funcionamiento de la Universidad de Cantabria. Debo decir que tanto el Real Decreto de hace algo más de 2 semanas sobre estado de alarma sobre el del pasado fin de semana, que limitaba claramente ya los movimientos de las personas, ambos reales decretos han puesto a la Universidad de Cantabria bajo la tesitura de ser capaz de mantener su funcionamiento mínimo y más crítico en esas condiciones. Y ese test creo que lo hemos pasado con nota. Creo que el sistema básico de la Universidad de Cantabria continúa funcionando. Los aspectos más fundamentales de gestión están también trabajando satisfactoriamente. Los servicios centrales están haciendo una labor importante y aquí tengo que reseñar especialmente todo lo que tiene que ver con el servicio de informática, por ser tan clave para el mantenimiento de la enseñanza a distancia. Estamos poco a poco resolviendo o planificando ya cómo resolver diversos problemas, prórrogas de contrataciones de personal en proyectos, posibilidad de resolución de algunos de los aspectos de gestión más urgentes, defensa de aquellas tesis doctorales en el que se dé alguna circunstancia muy inminente que lo exija. En general, yo creo que la imagen que ha dado la Universidad de Cantabria y que está dando en cuanto a mantener los servicios vitales es muy positiva. Y también quiero agradecer aquí la labor de todos aquellos y aquellas que están en situación de servicios esenciales, porque están contribuyendo de una forma clave a que la Universidad de Cantabria no se pare. Hay otro aspecto que no puedo dejar de subrayar hoy, es la colaboración que tanta gente perteneciente a nuestra institución está prestando a la sociedad de Cantabria en estos momentos. Quizá el ejemplo más significativo es todo el apoyo a la Consejería de Sanidad y al IDIVAL en la realización de los test diagnósticos para coronavirus. Ese apoyo se ha materializado tanto desde el IPTEC, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología, como desde la Facultad de Medicina, en forma de dotación de material, en forma de preparación de muestras para poder realizar los citados tests, cesión de equipamientos de PCR y, sobre todo,
por el trabajo de varias decenas de personas, investigadores, investigadoras, técnicos, que están realizando diariamente en el IDIBAL estas pruebas diagnósticas. Pero no acaba ahí todo lo que estamos contribuyendo desde la Universidad de Cantabria. Desde diversos centros se ha puesto en marcha una iniciativa de impresión en 3D y de posterior elaboración de pantallas protectoras. También en el IPTEC se está procediendo a la esterilización de miles de mascarillas diariamente que luego se reparten en diversos centros. Por lo tanto, creo que en general estos son algunas de las muestras de esa labor de responsabilidad que junto, y lo quiero subrayar también, la solidaridad y el voluntariado de tanto personal de la UCE y de muchos de sus estudiantes, creo que todo esto da una muestra del compromiso de la Universidad de Cantabria con la sociedad en un momento como este. Acabo con un mensaje de esperanza, esperanza en que más pronto que tarde superaremos esta fase y de esta fase la sociedad, seguro, pero la Universidad de Cantabria en concreto, va a salir más sabia. Habrá aprendido, eso sí, en una etapa enormemente dura, pero habrá aprendido muchas lecciones, habrá mejorado su capacidad de respuesta ante situaciones difíciles y creo, estoy seguro de ello, que en unos meses, cuando todo esto pase, seremos capaces de rediseñar una UCE todavía mejor. No puedo más que agradecer de corazón el trabajo de todos y de todas, el espíritu de sacrificio, de colaboración y de responsabilidad que todo el personal de la Universidad de Cantabria, profesores y profesoras, personal de administración y servicios, estudiantes, está dando cada día en la situación que estamos viviendo. Muchas gracias.